Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Deporte al Instante, una pasión que nos une. Y ya iniciamos nosotros con el Deporte al Instante. Hoy jueves 23 de abril, son las 8 de la noche con 5 minutos. Inmediatamente presento a mis compañeros esta noche. Manuel Galicia, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarles, listo ya para compartir con ustedes estos 60 minutos con mucha información, mucha novedad, incluso en lo que respecta al campeonato de la Liga Nacional. Motagua con un golpe bajo se une a Honduras, Progreso, Vida, Platense y ya son 5 los equipos que están en busca junto a la Real Sociedad de que la Liga Nacional se reúna lo más pronto posible de manera urgente para tomar decisiones. Así que estaremos listos, además de las últimas decisiones que se toman en la Federación de Fútbol. Así es. También está en San Pedro Sula Francisco Ferrer, el hombre del sillón que ya dejó la barba de lado y ha regresado a su clásico y tradicional bigote. ¿Cómo está, chico? Muy buenas noches, Manuel Alejandro, y también para Manuel Galicia, un placer saludarle. Bueno, les cuento, ya hablo esta semana, ya la otra semana me vuelvo a quitar el bigote, mejor, porque hay que estarlo retocando mucho, porque ya está poniendo blanco, entonces mejor nos quedamos definitivamente sin el bigote. A ver, Manuel, ¿cómo ha estado, pues, este día de movido en cuanto a información aquí en el campo local? Muy movido, la verdad, asombrado con algunas posturas y decisiones. No sé si te parece. Dime. La tecnología no es lo de él. ¿Qué te parece si, pues, llegamos a esperarlo, chico? Porque no hay de otra. A ver, ya volviste. A ver, ¿me decías? ¿Ves? Se te va el audio. Se apagan el micrófono. Y no es Miguel, te aclaro. Sí, no, es el tema de que alguien está molestando. Va de llamar. Y bueno, tenemos que colgar acá, ¿no? Te decía que estoy asombrado con algunas posturas. El simple hecho, Manuel, de conocer de que Motagua se une al resto de estos equipos, de que la federación toma decisiones de prolongar aún más la espera de que el fútbol se reanude a nivel amateur. En ese sentido quedaron inconclusos algunos temas, ¿no? De definición de las ligas móviles que mencionan ellos ahí, de consultar al secretario no me contestó absolutamente nada. Solo me puso que era con respecto a Liga Amateur nada más, entonces le tomamos la palabra, andan bien sensibles nuestros dirigentes. Y ya está también con nosotros Henry Marvin Cabrera, la voz de voces. ¿Cómo estás, Henry Marvin? Pues muy bien, gracias a Dios, bendito Dios que nos da la oportunidad una vez más de compartir con nuestros amigos oyentes en cualquier parte del mundo con la señal deportiva de América Deportes, la casa de los grandes. Así es que saludos cordiales, amigos, y esperemos compartir con ustedes el contenido del programa de esta noche. ¿Qué pasó con el bigote de Chico? No, Chico, que ya le estorba, dice. Vaya. El sábado me lo vuelvo a quitar, Henry Marvin. Ajá. Sí, hombre. Yo estárselo pintando toda la semana, no me cuadra. Espéreme, pintándoselo también. Sí, dice que lleva su brochazo. Sí, lleva su brochazo también. Cuando se pone blanco ya no, ya se pierde la finura del bigote. Pues. Pero si es que toda la barba es blanca, pues. Barbie, bigote blanco. No estoy de acuerdo ya. Es que como me dijo una vez mi papá hace muchos años, yo lo conocía tarde a él. Cuando me conoció, me dejó de bigote y barba. Y me dijo, cuando se te empieza a blanquearla, mejor quítatela. Porque eso más bien le resta a uno. ¿Le resta qué? No, me le resta a uno la presentación. Porque no es lo mismo un bigote así como lo tenés vos ahorita, que lo tenés negro, ya cuando empieza a blanquear la barba y todo, ya no compensa. Sí. Se va a ir el bigote también.
Pues ya voy por esos rumbos también. Delicioso jugo que está cenando Manuel Galicia. Ya va a estar también con nosotros Rudy Josué Urbina, el otro miembro de esta noche del staff de América Deportes. ¿Y qué está cenando el chaparro? Pues yo creo que es que lo agarró la hora de la cena. Qué barbaridad. Si es que, y este muchacho, sí. El ejercicio es cuando sale en cámara. Sí. El producto del ejercicio, chico, entonces el retraso de Rudy. Sí, es que para que lo miremos y se moja así la cara para que vean que está sudando. Sí, igual que Manuel Galicia en los videos que hacía antes en redes sociales. Y de remate no encontraba la camisa azul para lucirla hoy, pues con mucha más razón el atraso del Chabela Chaparro. Ya está don Rudy Josué Urbina. ¿Cómo estás, Rudy? Buenas noches, compañeros, bienvenidos. Aquí hay disculpa la tardanza, pero un inconveniente de tipo técnico nos impidió iniciar la transmisión como se debe, pero ya estamos acá, asunto corregido y listos para pues escucharlos, para debatir, para que nos peleemos, para que nos amiguemos y para que le informemos a la gente y le ayudemos a formar su criterio deportivo. Buenas noches. Hoy que le teníamos un par de preguntitas al presidente, al secretario de la federación. Qué barbaridad, más vale, digo yo, que me guardé para que fuesen para hoy por la noche y por donde le escribí ni nada, pero se salvó porque no aparece. Ok, bueno, entonces, ¿qué le parece, chico, si empezamos con el tema del día, cortesía de Gripex? Perfecto. Si estás más congestionado que el tráfico de las 5 de la tarde, Antigripal, ya que con su potente fórmula elimina la congestión. Gripex Antigripal presenta el tema del día. Antes de iniciar con el tema del día, pues le recordamos la vía de comunicación para que usted interactúe con nosotros y se una a este bonito debate que hacemos todas las noches. Es a través del 9520-2080, nuestro sistema de WhatsApp, y también a través de los comentarios en la transmisión de Facebook que ya se ha generado. Ya usted puede ver a todos los integrantes ahí del staff de América Deportes. Manuel, ¿nos pones en contexto cuál es el tema del día? Si habilitas el micrófono, Manuel, es formidable la situación. Te ayuda mucho eso. Sí, perdón. Únicamente antes de iniciar, quería saludar a Miriam Hermidia González, a Rosa Medina, a Ricardo Antonio y al Flaco García, que están ya conectados junto a Santos Castillo, dejando sus mensajes, ¿no?, en el Facebook Live de la poderosa Radio América. Bueno, nos ponemos en contexto, ¿les parece? Iniciamos primero con la nota enviada por el Club Deportivo Motagua este día, okay, a Liga Nacional. Sí. Esta semana ya Motagua ha tomado una postura y es que ya se su une. Principal problema es el económico, ya también al irse uno de los principales patrocinadores, ¿no?, de la institución azul, y esto le complica porque deja de percibir un ingreso realmente, okay, fuerte con el cual pagaba planillas. ¿Qué te parece si le damos lectura a la nota? ¿Cómo? Si le damos lectura a la nota que han enviado estos equipos a la, sí, Liga Nacional. Se solicita reunión extraordinaria de Junta Directiva de Liga Nacional. Tegucigalpa MDC, 22 de abril de 2020. Señor presidente de Liga Nacional de Fútbol Hondureño, su oficina. Por medio de la presente y de manera cordial, estamos solicitando que se convoque de manera extraordinaria a reunión de Junta Directiva de Liga Nacional para tocar varios puntos relacionados con el actual campeonato. Esto en vista que el artículo 45 de los estatutos de Liga Nacional establece que la Junta Directiva, a través de la presidencia, deberá instruir a la Secretaría cuántas veces sea necesaria para la buena marcha de la Liga. De igual forma, establece que estas deberán ser en las oficinas de la Liga, salvo casos especiales o de fuerza mayor debidamente comprobados, siendo este último el caso que nos concierne por la situación a nivel mundial que nos afecta por el COVID-19. De acuerdo a lo establecido en la fecha 3 de abril del presente año, en el decreto número 33-2020, en su artículo 27, inciso D,
el cual establece que se autoriza a todas las personas jurídicas de derecho privado e instituciones del Estado que deseen celebrar reuniones de sus órganos de gobierno y supervisión lo hagan por medios electrónicos para la toma de decisiones de tipo administrativo, como el caso que nos concierne. Por tal razón, estamos solicitando que la misma se realice a través de teleconferencia para tomar la mejor decisión en cuanto a los asuntos a discutir y la misma sea aprobada por la mayoría comprobada. Agradeciendo de antemano, se nos brinde la respuesta a la petición realizada dentro de los 5 días siguientes a nuestra petición, tal y como se establece en el artículo 46 de los estatutos en mención, y firman la nota los representantes de los equipos Vida, representante en la Junta Directiva por Vida, Jaín Matute, representante en la Junta Directiva por Real Sociedad, Javier Martínez, representante en la Junta Directiva por El Platense, Nabil Kouri, representante en la Junta Directiva por Motagua, Héctor Zelaya, y representante por la Junta Directiva de Honduras Progreso, el señor Elías Nazar. Entonces, para que te hagas una idea, ya Motagua se une al bloque de los 4 y ahora son 5 contra 5. Rudy. Ok. Una preguntita. ¿Será, Rudy, será que ya negoció Motagua para que entre los 5 y solo le falta uno? Porque 6 es mayoría, pero según las encuestas tienen que ser 7 para que por mayoría de votos tome una decisión calificada en la Junta Directiva. ¿Será que ya negoció para que lo declaren campeón Motagua? No, mira, la nota, esa extensa nota, te la voy a traducir, te la voy a pasar en limpio. Esta nota es 4 equipos que dicen: señores, que termine esta pesadilla porque no tenemos un peso partido al medio para pagar. Y Motagua, más lana que todo, dice: bueno, me acompaño de Escogiles y quiero ser campeón con la mitad del torneo disputado. Eso es la nota. Ya. Faltan 2. Manuel, fíjate que a mí me late realmente que Motagua, mira, que se queda corto para empezar a pagar planillas, y por eso busca la manera más sutil y se une a la campaña, porque Motagua era de los opositores, ¿no?, de que el campeonato se acabara ya. Motagua era de los que decía: señores, hay que aguantar, hay que esperar y lleguemos hasta la última instancia. Hoy que ya uno de sus principales patrocinadores le dice adiós, no puedo seguir, mientras no haya fútbol no le puedo seguir pagando, entonces es ahí donde Motagua su postura la cambia y dice: no, ¿saben qué? Me uno a ustedes, pero no con una posición clara como la que tiene el Honduras, Vida, Real Sociedad y Platense. Ellos quieren que acabe. Sí. Motagua se une a la postura de ellos. ¿Por qué? No, Motagua se une a la postura de ellos, pero para que se tome una decisión, pero no deja clara el punto de vista de lo que quieren ellos. Si quieren que continúe, si quieren establecer una fecha de reinicio, si quieren que el torneo se declare desierto, si quieren que le den el título en la mesa. En la nota no dejan entrever absolutamente nada, más que una reunión que están solicitando, y no está claro qué quieren ellos, si quieren que se reanude el torneo, se acabe, esa nota, le den el título, no le den el título, lo anulen, o sea, no establecen absolutamente nada. ¿Te lo explicaron o no? A ver, no, hombre, mira, de lo que estoy seguro, y si haces conjetura por lo que dijo Diego, que merecía él ser el campeón, de repente puede ir por ahí el camino, si lo analizamos así. Pero yo creo que Motagua tiene la suficiente ética para no pedir eso, porque se estaría dando con la piedra en los dientes, porque no puede estar una semana quiero esto, otra semana quiero lo otro. Pero es que así son, pues, hasta en sus comunicados, gallo, bueno, gallina. Y bueno, yo una semana tengo, dijo, yo tengo un una semana dijo sobre ese particular. Perdón, Gabriel. Yo tengo, digo eso, un alto concepto y de la personalidad de la gente de Motagua, de los señores Atala, ¿no? Y yo no creo particularmente, porque Pedro lo dijo en su momento, ¿no?, en uno de nuestros programas, que él sentía dentro de su persona ganar los torneos en la cancha. Y aquel asunto que porque somos primeros en la tabla, que nos vayan a dar el campeonato, no le siento sabor, para utilizar esa fraseología utilizada por el presidente de Motagua. Más me inclino a la versión expresada por Galicia Juanes,
El hecho obedece a que ya siente el impacto. Si Motagua, que es uno de los equipos llamados grandes y que tienen ese respaldo, ese colchón económico y considerado de los equipos grandes en nuestro fútbol, ya siente el impacto, no digamos los equipos de toda la media hacia abajo. Ese, aquí es asunto de que se le retira el subpatrocinador número uno a Motagua, y que es el que prácticamente le pone el 80% de lo que es la paga de planilla en el equipo azul. Pues, por ahí tiene que estar encaminado el asunto, ¿no? La verdad, o sea, sí es el patrocinador principal porque es el que aparece en el pecho, digamos, de la camisa, sí, en el centro. Pero según las palabras del presidente Eduardo Atala, son 600,000 lempiras, que representan nada más el 20% del pago de la planilla. O sea, aquí es... El patrocinador aprovechó... ¡Motagua tiene un banco, muchachos! No, pues sí, pero o sea, el patrocinador aprovechó la mala relación que ya se tenía con el equipo y dijo en estos momentos, esta es la excusa perfecta, rompemos relaciones, adiós. Me zafo. Adiós, sí, me tienen un banco, pero no son lo suficientemente fanáticos como para poner el banco a disposición también. Correcto. O sea, no, tampoco es que están locos, ¿no? Y le va a agarrar la locura de decir, el banco responde al equipo, Manuel, así como si nada. No, Rudy. El conglomerado mira, de empresas que está. Si Motagua. Es como que digas, Polipia no tiene problemas financieros. Mírame. Hablemos. Si Motagua le interesara esa postura, si a Motagua realmente le interesara esa postura, ni siquiera le bajara el sueldo a sus jugadores. En su mejor época y en su mejor momento de su historia. Mírame, Motagua en su mejor época, increíblemente, y en su mejor etapa de toda su historia deportiva, le dijo a los futbolistas, quieren seguir acá, van a ganar menos. Quien no quiera, está la puerta abierta y váyase, adiós. Sí, claro. Lo hizo. Sí. No, y no, todo el mundo se quedó. Si Motagua fuera de esos dirigentes locos, apasionados, que creen que con plata se arregla todo, así como el vecino que cree que con la plata arregla todo, que 3 años y medio se ha llevado queriendo arreglar con plata todo. Sí, pero ya lo arregló, pues ya son campeones. Lo hubiese hecho desde un inicio. Mira, lo hubiese hecho desde un inicio. Sí. ¿Qué está hablando de Motagua? ¿Qué tiene que ver? No, porque vos decís que tiene... No, es que vos decís que tiene un banco a su disposición. Sí. Y si tuviera ese pensamiento... Mira, si tuviera ese pensamiento tan arraigado, loco, absurdo y alocado... De decir, del banco arreglo todos mis problemas con el equipo, ya días lo hubiese hecho Motagua. Incluso si hubiesen disparado sus dirigentes en su mejor época del año a darle lo que pidieran los futbolistas. Más bien, en vez de darle, les quitó. Pero es que son empresarios, al final de cuentas. Piensan diferente. O sea, contrario del otro lado, que traen jugadores de $20,000, $15,000, $18,000 para tenerlos 6 meses y... arman unos tremendos relajos en la parte administrativa, pidiendo y negociando con otros clubes. Pregunta, ¿vos crees entonces que Motagua está fundido económicamente y de esta no se levanta? Porque me lo estás poniendo que no está fundido Henry económicamente. No está fundido económicamente. Lo que pasa es la mentalidad con que se trabaja, con que se administra al equipo azul. Motagua no es de los equipos que va a hacer compromisos aquí o allá, y el banco es una cosa y Motagua es otra cosa. Y como en el nivel de mentalidad empresarial, no van a decir, bueno, si nos quedemos y agarremos aquí 50 millones del banco y metámoslos a Motagua. No. Aquí no hay que confundir cebo con manteca. El Motagua es una institución dirigida por personeros con características empresariales que todo el mundo conoce. Aquí no le demos vueltas ni nos hagamos bolas. Aquí es que Motagua ya siente el impacto de no tener ninguna actividad, el retiro de patrocinadores, el retiro, quieras o no, de situaciones propias, porque solo hablamos de un patrocinador. No debemos obviar la cantidad de patrocinadores que quizás en menor cuantía, pero que al final suman, y lo que ha tocado a Motagua es ese asunto. Ya se dieron cuenta en la quien dirige la situación financiera, como el ingeniero Juan Carlos, es decir, miren, ya estamos jodidos, aquí ya no podemos. Aquí no podemos pasar y esperar que se venga mayo, porque Motagua va a cumplir abril con su gente, con sus jugadores, pero ya el mes de mayo Motagua no lo aguanta, señor.
La plantilla de Motagua es de 3 millones de lempiras. 600 mil lempiras es el 20%. De ahí lo demás es de las mismas empresas de ellos, porque al final de cuentas son los patrocinadores de ellos. Que no me vengan con excusas, son de los que no viven de los ingresos por taquilla, así que el fútbol esté detenido no es una excusa para que no tengan los ingresos. Aquí el tema es que las empresas también lo están viendo en función de no me estás dando el producto por el que yo estoy pagando, entonces no te puedo continuar pagando. También hay que verlo desde el punto de vista de empresas, ¿o no, chico? Definitivamente que sí, y yo creo que esa introducción o ese frenón que quiso darnos Rudy, el hecho de que ese conglomerado de empresas potentes, pudientes, que tiene Motagua atrás, y en este momento no tienen cerrado, y son de las que siguen generando y ganando el doble, y creo que, no sé si va por ahí, no es cuestión de plata. Yo creo que si hoy se aprovecha la coyuntura, que los más necesitados están pidiendo a gritos que alguien los apoye, pero ¿a cambio de qué? Como decía la canción aquella, ¿verdad? Sí. ¿A cambio de qué? Bueno, hay que ver entonces cuál sería ese resbalón que van a tener que dar. Y ojo, que quedan 4. Y de esos 4 que quedan, de los 5 que quedan, ¿quién pudiese estar más blandito para también apoyar ese grupo? Real de Minas. Vaya. Ahí está. No, Real de Minas es una filial de Olimpia. Real de Minas es una filial de Olimpia. Es correcto, ahí está el otro detalle, que ese es el equipo débil, pero que la mitad o la más de la mitad la pague el Olimpia, que no se le puede dar vuelta tampoco. Ok, pero entonces te resta... Mira, ¿sabes qué está haciendo Motagua? A mi punto de ver las cosas, esto. Señores, les toco la puerta, mandan ustedes o empezamos a mandar nosotros, pero hay que definir ya un plan de acción en Liga Nacional. O nos toman en cuenta para tomar decisiones, o se ponen los pantalones ustedes como junta directiva para informarnos qué va a pasar, o empezamos a mandar los equipos porque no tienen capacidad en Liga Nacional para decir, este es el plan, este es el camino, esta es la ruta a seguir, y aquí vamos a ver qué ocurre. Vamos a darnos plazos. Para mí lo que está haciendo Motagua es tocándole las barbas a la directiva de Liga Nacional. Ajá, y entonces, ¿mandan o no mandan? Hey, y le hago un agregado. ¿Quién es el mejor aliado de Motagua? No solamente porque son socios en la federación. Real no solamente España. Porque son entre la máquina. Ahí está el otro toquecito. Ahí ¿y de dónde el presidente de la liga? ¿De dónde es el presidente de la FENAFUT? Por eso les digo que ahí se las pongo rebotando. El presidente de la FENAFUT es Real España, directivo de Real España, y es empleado de FICOSA. Y es en plan, ¡ay, mira vos! Mira vos, qué lindo cómo nos vamos entendiendo, ¿verdad? Este Rudy, cómo se divierte Rudy. No, pero fíjate que lo que dice Chico es cierto. O sea, al final de cuentas, tenés que ver, y lo que dice Manuel tiene mucho sentido. O sea, es realmente decirle a la liga, ¿quién manda? O sea, ya te solicitaron 4 equipos, no les paraste bola, ahora me sumo yo y a ver si no me para bola a mí también. O sea, ¿qué lleva? El tema de conspiración de que en me den título, nacional, lo creería si en uno de los nacional, puntos por esa años, nota iría. Señores, años. Hay que terminar el campeonato ya porque no se puede seguir en esto. El campeonato en la Liga Nacional. Aquí otro mensaje lo sabemos de años y años. ¿Quién es que manda? Aquí mandan en las asambleas, en las reuniones. No sé, sí. Está hablando Cabrera. Digo, que en la por años sí, sí. Y años en la Liga Nacional quienes han mandado son los equipos, son los que definen en las asambleas, en las reuniones. No vengo con ese cuento ahora que Motagua está tocando puertas para decirle, ¿pueden ustedes o lo hacemos nosotros? Aquí la papada es que el asunto es de orden de billete económico que está golpeando, que si hay algún interés, yo particularmente lo desconozco porque no conozco de ese tipo de triquiñuelas en la gente de Motagua. Sé que son gente de características que ya conocemos, totalmente empresariales, y no creo que haya jugada bajo la mesa para decir, señor, paramos o seguimos, y por eso estamos pidiendo reunión y me uno al grupo para exigir qué vamos a hacer, o continuamos o paramos, y nos afamos rápido, y no esto. Pero se manda en Liga Nacional, son los equipos, señores. Mi capital es 127 pesos. Hoy yo públicamente lo pongo a disposición del bancarroteado
Club Deportivo Motagua FC, los pongo a disposición de Motagua para que utilicen esos 127 pesos ya que están quebrados y no tienen cómo pagar su planilla. Señores, no tengo más, 127, lo pongo a disposición del Club Deportivo Motagua. Rudy, ¿sabes qué pasa? Como diría tu mejor gallo, como te diría tu mejor gallo, tenés memoria selectiva. Tenés memoria selectiva. Te voy a recordar algo. Ajá. Mira, ve, tenés memoria selectiva, como dice Diego. Te voy a recordar algo. Como decía mi papá. ¿Te acordás quién fue el único equipo que se opuso al cambio de formato? Motagua. Diego dijo, me cambiaron. Ok, Motagua. Ok, Motagua. ¿A cuál fue el único equipo que no le aceptaron propuesta en la liga? Motagua. Lo reventaron, sí, lo reventaron. Okay, Motagua. ¿Quiénes están pagando hoy más caro el error? ¿Motagua o todas las filiales que se le agregaron a Olimpia y a Real España, que fueron los que tuvieron la iniciativa de poner nueva junta directiva y cambiar formato de competencia? Pues la verdad, Motagua la sigue pagando. Las filiales, ¿va? Ahorita son las filiales. ¿Cuáles filiales? Mira, a Lobos de la UPN, filial Real de Minas y filial, ¿filial este qué? Otro equipo, hombre. ¿Cuál? Ahora siempre ha sido así, Manuel. ¿Cuál? Siempre ha sido así. Lobos logró clasificar a la Pentagonal y jugó más partidos que los que hubiera jugado llegando a un repechaje. Entonces le salió bien. Le salió bien, recibió dinero, se ganó la enemistad de todo el mundo. Mira, siempre ha sido así, que Olimpia, miren, la vida con todo. Una pregunta. El que olvida la historia está condenado a repetirla, señores. Hoy vos andas excesivamente dieguista hoy, vos te sale. Anda filósofo hoy. El que olvida la historia está condenado a repetirla. Miremos cómo acabó el torneo y en qué circunstancias estamos. Espérame, ¿cómo acabó cuál torneo? ¿El anterior? Una pregunta. A ver, chico. ¿Y la UPN para qué lado jalará? La UPN ya tiene su postura. Espero que ya tenga su postura. Porque ya con la jugada que le hicieron en el torneo pasado, ya no tendría que apoyar al. Un divorcio y están completados por ese. Por ese problema. ¿Cuál es la diferencia de Lobos? Que Lobos pertenece a una institución educativa como la Universidad Pedagógica. ¿Y quiénes son? A los empleados. Los socios son los empleados de UPN. Uh-huh. En UPN no hay ningún problema de esa situación porque la administración de la institución está dando pagos y salarios a sus empleados. Y ahí nomás está la capa, cada uno de los empleados que aporta al equipo. El equipo le están pagando a sus jugadores. Sí. Y el equipo de Lobos, ustedes lo saben, compañero, está haciendo trabajos llamados sectoriales en el lo que trabaja en distintos sectores del terreno de juego, porque el equipo de UPN está trabajando así al suave, como dice Chico, el equipo se mantiene activo, ¿no? Y este no tiene problemas de ese sentido de orden económico. Tiene otro tipo de problemas. Ahora, Cabrera, tiene problemas administrativos. Les pregunto a los cuatro. Tercio, les pregunto a los cuatro. ¿Es ético lo que ha hecho esta junta directiva de la Liga Nacional al recibir una carta del Honduras, de la Real Sociedad, de Platense y Honduras Progreso y ni siquiera contestarles? No, no es ético. Es que no es ético, es cuestión de, son incapaces, Manuel, o sea, no, no, hablemos, no metamos... No, pero es que hablemos de... hay que ver si es ético o no. Incapaces, no, es que no es de ética, es incapacidad. Porque cuando, los grandes... Mira, aquí es donde vamos a ver y establecer las diferencias. Cuando los grandes envían solicitudes a Liga Nacional, las respuestas son prontas. Sí. El España mandó una nota pidiendo la suspensión de inscripción de este muchacho con el que peleó con Maratón. ¿Cómo Selvin se llama? Guevara. ¿El sub-20? Selvin Guevara. Guevara. De Selvin Guevara, ni 48 horas pasaron cuando estaba la nota de recibido y que no se podía inscribir al jugador. Pasaron 3 semanas de Liga Nacional y aún no hay una respuesta para los 4 equipos que solicitaron. Y tampoco la va a haber para los 5. Se tienen que unir a un grande y vamos a ver cuál va a ser la respuesta de la Liga. Tampoco va a haber respuesta. Ahora, si va a haber o no va a haber respuesta también. Pregunta, nos atreve, a ver si nosotros también ponemos las cosas que tenemos que poner arriba de la mesa y nos jugamos. ¿Va a prosperar esta petición
esta solicitud de estos cinco equipos. Yo, mira, te digo hoy que no, me la juego. La petición. Me la juego, pero legalmente sí procede la convocatoria ante la petición. Está bien, chico. La petición. De un Rui. Golpe sobre la mesa y diga: ¿saben qué, señores de la liga? Espabilense, ustedes la verdad son un desastre. Estoy de acuerdo con la postura de Motagua. Lo que no estoy de acuerdo es que quiera ser campeón. Rui. Con 13 fechas disputadas, faltando todavía esas teorías de conspiración, mira, esas teorías de conspiración me las conozco al dedillo, Manuel, ya Rui. Lo dijo su técnico, Manuel. Rui, esas teorías de conspiración me las conozco al dedillo, ¿sabes por qué? Porque aquí empieza ya el juego político y el juego psicológico. Ya viene Olimpia y Real España y Maratón y el Honduras, perdón, y este equipo Lobos se van a unir y es lo que van a empezar a vender. Motagua quiere coronarse campeona como dé lugar en la mesa. Motagua quiere coronarse. No hay que aceptar esa petición porque Motagua ya tiene todo planeado. Que no hay que aceptar esto porque Motagua ya tiene planeado y va a negociar con fulano de tal. Mira, eso como se mueve en la liga, conozco esas estrategias, Rudy. Y se hace, claro que se hace. Por eso no me las trago. Por eso no me las trago. Mira, solo falta un voto. Y dale con voto. Ahora la me parece una irresponsabilidad periodística. Y lo digo así, sin ambajes y de la forma más clara. De decir que Motagua tiene todo preparado, que hoy tiene el tamal ya amarrado para que lo declaren campeón. Entonces no lo veo yo. Una cosa. Ajá. Aquí, y hace tiempo no sale este tema, aquí cuando hay un empate en la liga debe de venir el voto de calidad. Sí, no, y al final, compañero, solo le voy a decir esto, la nota no va a prosperar y lo que la liga se la va a jugar para decir no le dimos la razón a estos cinco equipos es que ya estamos en el plazo para llegar al 1 de mayo y nosotros estamos en plazo para unirnos a la cadena nacional como buen y responsable medio de comunicación. Adelante, Mike. A todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. A continuación, con ustedes, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, con un importante mensaje a la nación. Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 23 de abril, son las 8:37 minutos de la noche y vamos a actualizar las cifras de COVID-19 en Honduras. Queremos decir, hoy se realizaron 172 pruebas. Y de estas 43 fueron positivas. Ahora bien, hemos visto que se está incrementando el número de pruebas y se debe a una razón. En estos días anteriores hemos informado que los laboratorios privados ya están realizando pruebas. Pero además de eso queremos informar que San Pedro Sula ya está realizando pruebas de PCR, la prueba confirmatoria de COVID. Y vemos algo interesante, no solamente se ha incrementado a 172 el número de pruebas, sino que el número de positivos es de 43 positivos. Y la mayoría de los positivos fueron diagnosticados precisamente en
en San Pedro Sula, en Cortés. El laboratorio es el que más casos positivos ha diagnosticado por la prontitud de la muestra. Es importante, esto nos viene a confirmar la importancia que tenía, la urgencia que se tenía de aperturar este laboratorio en San Pedro Sula. Ahora vamos a poder tener mayor prontitud en el diagnóstico y poder los médicos realizar todos sus procedimientos adecuadamente. Con estos 43 nuevos casos ya suman un total de 562 casos positivos. Y aquí vamos a detenernos un poco con el número de fallecidos. 47 confirmados por laboratorio. No tenemos dentro de estas pruebas positivas nuevos casos confirmados. Sin embargo, queremos ser muy concretos en esto. Sí tenemos casos sospechosos de fallecimientos sospechosos de COVID-19. Sin embargo, no podemos confirmarlo todavía por laboratorio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos pacientes que han fallecido con alguna sintomatología respiratoria que automáticamente los convierte en sospechosos de COVID-19. Lamentablemente han fallecido, pero necesitamos la confirmación laboratorial para asegurarnos que efectivamente esto así poder darle información responsablemente, independientemente, e insisto, si estos pacientes sospechosos están pendientes de la confirmación laboratorial, la pérdida de una vida humana siempre es un hecho lamentable, es un hecho de luto, es nuestras condolencias hacia las familias hondureñas que están sufriendo la pérdida de un familiar. Estaríamos pues pendientes de confirmar si estos fallecimientos tienen un reporte positivo al laboratorio. Ahora bien, también queremos decir que se incrementa el número de recuperados. Tenemos 19 casos más recuperados, 19 personas que se han recuperado de esta enfermedad. Tenemos ya un total de 50 personas que se han recuperado, que ya tienen dos exámenes con resultados negativos. ¿Y de dónde son estas personas? 9 de Francisco Morazán, 5 del departamento de Cortés, 4 de Atlántida y 1 de Santa Bárbara. Entonces, este es un importante número de familias que pueden sentir la tranquilidad, comunidades con la alegría de que pueden ya contar con parientes, con familiares recuperados. Esto es importante, pero siempre es muy claro, tenemos familias que están lamentando la pérdida de uno de sus miembros. Y pues son estas situaciones de alegría y de tristeza que es muy difícil transmitir a la población. Pero tenemos que continuar con el trabajo, con el permiso de los valientes, podemos decir, tenemos que continuar con las medidas. Hay que usar la mascarilla siempre. Si usted sale de su zona de seguridad, utilice la mascarilla. No significa que usar la mascarilla nos va a proteger completamente, no. Disminuye el riesgo. Tenemos que usar la mascarilla para bajar el riesgo. Pero lo más importante es no salir de su casa, quedarse en su vivienda, lavarse las manos con agua y jabón, no automedicarse. Y si usted tiene algún síntoma, llame al 911, donde le podrán dar todo el apoyo, la asistencia y darle las indicaciones de qué puede hacer si usted presenta algún síntoma. También es importante llenar la encuesta Honduras, encuestashonduras.com, donde usted facilita la información y podemos detectar qué zona del país tiene algún riesgo de estar incrementando el número de personas con sintomatología sospechosa de COVID-19. Vamos a insistir. Mañana, si le toca salir a usted porque su número de identidad termina en uno de los números que le permite salir, no es obligatorio que salga. Salga solo si realmente tiene una verdadera emergencia, si no, quédense en su casa y proteja su salud y la de su familia. Sabemos que el día de hoy reportamos un número importante de pacientes positivos. Posteriormente, es una información que tenemos muy reciente, que quisimos traer inmediatamente, y posteriormente, en un tiempo más, el personal de la Secretaría de Salud está clasificando a qué lugar corresponde cada uno de estos pacientes positivos y se comunicará se informará a través de los comunicados en los diferentes medios de comunicación. Vamos a seguir informando a toda la población de cómo está desarrollándose esta enfermedad en nuestro país. Dios nos bendiga a todos. Todos
todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. Usted escucha Grupo América. HRLB Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.5 FM, transmitiendo al mundo desde Tegucigalpa, Honduras, en sus estudios principales en Colonia Alameda, calle Las Flores, frente a Edificio Andófer. Radio América. Noticias, más noticias y deportes. Radio América. La ruta olímpica con destino a Tokio 2020. Determinar el impacto económico que tendrá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos hasta verano de 2021 es una de las tareas que más apremia a los organizadores. Un enredo protagonizado esta semana entre el Comité Olímpico Internacional y la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha dejado en el aire dos preguntas delicadas. ¿Cuánto costará el retraso de los Juegos? ¿Y quién pagará la factura? La crisis que trajo la pandemia de coronavirus ha afectado a diferentes sectores, entre ellos el deportivo, empresario, directivo, hasta los mismos atletas mexicanos se han visto afectados por la falta de competencia, que tuvo que ser suspendida para aplanar la curva de contagios en el mundo. Lo veo difícil, sí va a ser difícil llegar a tope a los Juegos Olímpicos, pero todos estamos en la misma situación. Pero cuando podamos entrenar otra vez, hay que aprovecharlo para dar lo mejor de nosotros, señaló el gimnasta mexicano Fabián Luna. La tiradora argentina Fernanda Russo decidió transformar el mal trago de la postergación de Tokio 2020 en una oportunidad y aprovechar el tiempo extra para afinar su preparación de cara a lo que será su segunda participación olímpica. Con tan solo 20 años, Russo dijo, sentía que llegaba en muy buenas condiciones, pero siempre hay cosas para mejorar y en eso voy a poner toda mi energía. La ruta olímpica con destino a Tokio 2020. Si estás más adolorido que un atleta después de una maratón, tómate una Gripex antigripal. Ya que con su rápida acción y su potente fórmula es capaz de eliminar los dolores de cuerpo y de cabeza. Que los dolores no detengan tu actividad diaria. Toma Gripex antigripal. Informa. Hotel Los Andes abre sus puertas en San Pedro Sula con un nuevo concepto sobrio y ejecutivo. Puede hospedarse en nuestras 57 modernas y confortables habitaciones o realice sus eventos de 10 a 180 personas en nuestros salones, ya sea de negocio o placer. Su mejor opción por ubicación, servicio y precio es Hotel Los Andes. Le esperamos en Avenida Circunvalación San Pedro Sula, teléfono 2504-5747 o visite nuestra página en Facebook. Hotel Los Andes. Cuando el dolor no se soporte, toma Aliviol Forte. Nuevo Aliviol Forte. Porque si me duele fuerte, compro la que pega más fuerte. La brújula deportiva. Paulo Costa, referente de la categoría de peso medio de la UFC, asegura que quiere culminar su carrera a los 36 años y así minimizar la mayor cantidad de secuelas en su cabeza. Es así como el luchador estará donando su cerebro para la investigación sobre el daño que sufren los atletas durante su carrera en las artes marciales mixtas. Mattia Binotto, jefe de la escudería Ferrari, avisó que podrían buscar otra competencia si se adoptan medidas que vayan contra su filosofía para combatir la crisis del COVID-19. Es así como Ferrari amenaza y evalúa abandonar el Mundial por estas medidas. Por fin ha finalizado la investigación por el robo de señales en las Grandes Ligas en 2018. La resolución ha sido sancionar a las Medias Rojas de Boston. TJ Watkin, operador de repeticiones del equipo de Boston, fue suspendido durante un año y al equipo le quitaron su selección de segunda ronda del próximo draft. Ahora bien, no hubo sanción para ningún jugador y tampoco para Alex Cora, su ex-manager.
Este día comenzó el draft 2020 de la NFL, que finalizará el próximo sábado 25 de abril. Debido a la pandemia del coronavirus, todo será virtual, mediante una videoconferencia en la que estarán participando las 32 franquicias y el comisionado Roger Goodell, y ahí serán las selecciones. Se ha completado el cuadro de participantes del Mutua Madrid Open Virtual Pro, un torneo que se desarrollará del 27 al 30 de abril, donde ya están confirmados tenistas de la categoría de Rafa Nadal, Andy Murray, Dominic Thiem, y donde se han sumado Stefanos Tsitsipas y Caroline Wozniacki. La brújula deportiva. Noticias, más noticias y deportes. Radio América. Retornamos a Deporte al Instante, una pasión que nos une. Saludos a todos los que están en sintonía de este bonito debate. Hoy sí han estado calientes, muchachos. Los tuviera aquí enfrente, ya se hubieran dado unos cuantos guamazos. Saludos a Rosa Carolina, a Jocelyn Betancur, a Juana Navarro, a Nicole Molina, que dice, se ríe por lo del comentario de Manuel de Real de Minas, filial de Olimpia. Edgardo Cruz indica que si se suspende el torneo deben anular el apertura también, para que no haya campeón vigente. Que el campeón siga siendo el que él quiere. O sea, se nota que es aficionado a motahuense. Saludos también a Steven Somario y todos los oyentes que también se comunican a través del 9520-2080. A ver, Manuel, contame. Mira, entonces. No es por llevar la contraria, por llevarla, pero estoy de acuerdo en la postura de este aficionado que el torneo debe de anularse porque se anula la temporada completa. No. Que inició hace más de 6 meses atrás. ¿Tú le quieres quitar el título al Olimpia? No. Se anula, no se, y en todo caso se anula será este torneo. A ver si Mique me sale a la línea, por favor. Ay, no. Sí, Mique. Sí, o sea, lo que dice Cabrera es cierto. O sea, el campeón se mantiene, o sea, tiene que ser, no, tiene que ser Olimpia. Oficialmente loco. Lo que faltaba para declararlo oficialmente, orate y ya está. Señor psiquiatra, por favor, mándame la constancia, mañana va para Santa Rosita este muchacho. No, al Mario Mendoza le queda más cerca. Es que es cierto. Debes de ser congruente tu postura de temporada, que es una temporada para la FIFA, no son 6 meses de un torneo, que nosotros lo jugamos así, es diferente. En el 99 solo hubo un campeón, Manuel, te tengo antecedente, que en el 99 solo hubo un campeón. ¿Y quién fue, Rudy? Pero más allá de eso, Manuel, pero más allá de eso, por eso se han homologado los campeonatos a nivel del mundo y están divididos en dos torneos. Y para que se puedan ir dando la relación de torneos por la cantidad que se maneja y están divididos, por eso es que se oficializan individualmente los torneos. Pero yo creo que antes de cerrar el programa, la noticia que acabas de recibir es importantísima para que... Ya reaccionó la liga. Para Por fin, miren, ven la diferencia, de lo que hablábamos en media hora antes, ¿no? Cuando viene un equipo y toca la puerta de los que tienen plata. ¿Quién te da la información? Y dice, señores, entonces, ¿qué? La Liga Nacional acaba de enviar un mensaje que entre martes y miércoles habrá reunión para tocar el tema del campeonato de la Liga Nacional. Y te pregunto. Entonces, entre martes y miércoles, Manuel, y te pregunto, habrá reunión. La fecha. ¿Vos te la mandaron? La fecha entre martes y miércoles, ¿quién es? O sea, ¿qué fecha es? Ya te acercas al 1 de mayo que habían indicado. Entonces no te perdás. El que te mandó la información, sé quién es y sé de qué equipo representa, de la filial de Olimpia, del Real de Minas. 28 y 29 es la reunión programada para Liga Nacional. Sí. Pero no es oficial. Y el uno tenías hasta el 1 para tomar la decisión, entonces... Yo te apuesto doble contra sencillo que no habrá reunión. Te lo digo. Ya desde este momento habrá reunión. ¿Qué apuesta dice? Yo que se juega. Sí creo que habrá reunión. Doble contra sencillo, pacotilla. Hoy estoy más seguro que nunca, Cabrera, que la reunión se da porque se da la próxima semana. Y va a haber decisión, y va a haber una reunión que al final va a salir humo blanco y van a decidir cuál es el plan A
y cuál es la última alternativa que van a tener como junta directiva de Liga Nacional. Todo está establecido en la fecha. Establecer fecha incluso para una posible o probable asamblea extraordinaria. Ah, y la asamblea extraordinaria, ¿cómo van a hacer sus congresillos negros ahí mismo adentro? Si es en una videoconferencia, se van a reunir aparte en otro teléfono. ¿Quién envió ese mensaje? Sí, no, van a tener un teléfono en la mano y la videoconferencia en la otra. No, es que no puede haber videoconferencia porque eso no está establecido en la ley, tiene que ser presencial. Y presencial. No, pero no, chico, porque puede hacer algo transitorio, chico. La asamblea es la máxima autoridad. No, bueno, la asamblea, pero no la reunión de junta directiva. ¿Cómo? Tenés que ir a una asamblea y la asamblea solo se da. La reunión va con Motagua ya argumentó el aspecto legal en la nota enviada, Turcios. Ahí lo establecen ellos claramente. No lo establece Motagua. ¿Bajo, o sea, qué, son los bajo qué circunstancias se puede hacer una reunión? Para reírme. Mira, ya, aquí dice: ahora, de acuerdo a lo establecido en la fecha 3 de abril. Del presente año, el decreto número 33-2020, en el artículo 27, inciso D, el cual establece que se autoriza a todas las personas jurídicas de derecho privado e instituciones del Estado. Correcto. Que deseen celebrar reuniones de sus programas de gobierno y supervisión que hagan por medios electrónicos. Ah, del Ese Estado. Fue el argumento. ¿Cómo? Del Estado, dijiste. Instituciones del Estado. Sí, del Dice, Estado. Persona jurídica de derecho privado e instituciones del Estado. Es que la liga no es de derecho privado y no es del Estado. Solo te pongo el ejemplo, Manuel. De derecho privado. Si es de derecho privado, no es público, chico. No es público, es un ente que se beneficia producto de lo que genera en espectáculo. Pero es un ente deportivo, no es legal. Tienen personalidad jurídica. Solo te pongo el ejemplo, Manuel. Hoy se realizó, bueno, se está realizando en estos momentos el draft de la NFL, la selección, se le fue la luz a Chico, la selección de los jugadores colegiales, bueno, universitarios, para los equipos ya de la NFL. Tenían alrededor de una videoconferencia, así como la que estamos nosotros utilizando para salir en Facebook Live todos, tenían alrededor de 160, si no es que más, llamadas, videoconferencias, o sea, que estás capturando la imagen. Y los equipos interiormente tenían otros dispositivos en otra conferencia para hacer su reunión, para tomar una decisión de lo que iba a salir al aire ya en ese draft. Entonces, ¿vos crees que la liga, que los equipos sean tan organizados que puedan realmente tener eso? O sea, realmente puedan salir así. O sea, ¿crees que si tengan? Pueden, sí, mira, si van a una reunión de la liga, ¿quién representa a Motagua? No es Juan Carlos Suazo, que tiene poder de decisión, no es Pedro Atala, es una chichincle de ellos, con todo respeto. ¿Quién representa al Real de Minas? ¿Quién representa a Olimpia? No son los que toman las decisiones. Ya te creo que sí, en una asamblea. Pero no es culpa, Turcio, pero no es culpa del resto de los equipos, no como España, que decisión. Tiene a su presidente ahí. Entonces, van como a estar Real Sociedad, que tiene a su presidente ahí, el Honduras, que tiene a su presidente ahí, no Real de Minas, que tiene a su presidente ahí. No es culpa de ellos que los demás no se tomen en serio sus roles de dirigentes también. Pero Real de Minas, los representantes. Ya van con un lineamiento ahí, ya les dicen esto es lo que se va a hacer y punto. O sea, ya la decisión igual ya la llevan ahí apuntada. Sí, no, pero ¿y cuál decisión, chicos? Si cuando le pongan, así como cuando el hermano del muchacho que está ahí en uno de los recuadros les presentó en una servilleta el calendario que terminó siendo aprobado, no hallaron qué hacer y les terminaron ganando el partido con todo el software que llevaba la Liga Nacional, cuando les presentó eso no hallaron cómo agarrar el teléfono y llamar al patrón para preguntarle si lo aprobaban o no lo aprobaban. Entonces tuvieron que levantar la mano como borreguitos. Entonces así va a suceder igual. O sea, no llevan el peso. Manuel me lo está dando a entender, que está el Honduras del Progreso, el Real de Minas y vaya, el Real Sociedad con sus presidentes. Si no les pararon bola con la nota. Manuel mismo dice que no le pararon bola. Entonces, Real España está ahí también con Elías Purpara. Sí, pero Real España no está en esa nota. Maratón está con Don Morrison Amaya. Pero no están en la nota. Entonces, ¿quién tiene más peso? Te gané. No sé, al final te lo digo, es un tema de que lo tomen en serio. De todas maneras va a haber reunión. Porque ahí están muchas familias dependiendo.
Ya habló. Son 48 horas cruciales para que se tome una decisión de esto. Ya habló Cabrera, no va a reunión y punto. Sí, tanta lota y tanta dime esto y lo otro, no va a haber reunión. Compañeros, lo que sí hay es despedida de parte nuestra, nos Vaya. Tenemos que ir, el tiempo se nos ha agotado, se ha pasado rápido esta hora de debate. Henry Marvin, buenas noches. Buenas noches, Manuel, a todos nuestros amigos oyentes en cualquier parte del mundo que escucharon nuestra señal deportiva, gracias a usted, gracias por su atención. Será mañana, si Dios así lo permite. Todos mis compañeros, buenas noches y que la pasen bien. Manuel Galicia, buenas noches. Buenas noches, los esperamos mañana, el último programa de la semana, por supuesto, y se nos viene una semanita crucial para el futuro del fútbol profesional en nuestro país. Pero ya se sabía. Chico Ferrera, buenas noches. Me sugirieron que fuera Henry Marvin para la próxima, y el que cierre el programa sea Henry Marvin para no perder la tradición, dice. Del Así pase que un abrazo bien. Grande para todos. No, pero todavía está en línea. Pásenla bien, buenas noches. Rudy José Urbina. Abrazo gol para todos. Mañana mismo, ahora mismo dial. Chao. Y nosotros lo dejamos con la dulce voz de Rosa Alvarado y nos despedimos porque ya se viene Buenas Noches América con David Medina en la Casa de los Grandes con el más grande. Buenas noches. Noticias, más noticias y deportes. Radio América. El mundo en un instante. Otro de los eventos deportivos que ha sido pospuesto en este 2020 debido a la pandemia del COVID-19 ha sido el Campeonato Femenino Euro 2021. Según el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, el objetivo es evitar un conflicto con las fechas de otras competiciones, como el torneo masculino en 2021. Es por eso que se estará trasladando a julio de 2022, siempre en Inglaterra. La UEFA está considerando dos posibilidades para reanudar la Liga de Campeones y la Europa League, invitando siempre a las ligas nacionales para explorar todas las opciones posibles y así terminar sus respectivas temporadas. En uno de los panoramas organizarían las competiciones nacionales y europeas en paralelo, mientras que en el otro implicaría completar el calendario de las ligas antes de reiniciar las competiciones de la UEFA en agosto. Después de 35 años como entrenador, Ricardo La Volpe ha anunciado su retiro. El técnico ha detallado en una entrevista a ESPN que después de lo ocurrido en su última experiencia como timonel con el Toluca, ha tomado la decisión de convertirse en director deportivo. Recordemos que el entrenador se retiró de la dirección técnica del equipo mexicano después de los malos resultados a una fecha que finalizara el Apertura 2019. El próximo 28 de abril se comenzarían a realizar las pruebas del coronavirus a los diferentes jugadores de los equipos de la Liga Española y así poder esperar una eventual reanudación de los entrenamientos y la competición cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Aparte de esto, ya habrían informado a los clubes que se estaría jugando a puerta cerrada hasta 2021. Para el público. El mundo en un instante. En sus manos está la solución. Manteniendo los patios y jardines sin maleza y podando la grama, además destapando desagües, evitamos el crecimiento.